Amigos de Telemundo 47, saludos, soy Pedro Luis García y me encuentro frente al restaurante Mama México en Englewood Cliffs, Nueva Jersey, un restaurante que se caracteriza por servir una de las mejores comidas mexicanas en el área triestatal. Así que, ¿qué mejor lugar que este para presentar este especial que Telemundo 47 les ha preparado? Los invito a celebrar con el mejor sabor azteca la independencia de México. Bienvenidos a México lindo y querido. El 16 de septiembre es la fecha que los mexicanos celebran cada año su independencia y gracias a la cual posiblemente han logrado preservar muchas de sus tradiciones por cientos de años. Son justamente esas tradiciones culturales y su respectivo desarrollo las que ubican a México en un lugar importante en el mundo actual. Hoy, por supuesto, hablaremos de varias de ellas, así que dejemos que sea mi compañero Jorge Ramos quien nos hable de la primera, la arquitectura, en este caso, la poblana. La majestuosidad de esta catedral es un ejemplo de la belleza arquitectónica que existe aquí en Puebla. Los más de 2.600 edificios que conforman la metrópoli han sido catalogados entre las riquezas de lo que la UNESCO llama Patrimonio Cultural de la Humanidad. La ciudad de Puebla es desde su fundación de estilo barroco, pero algo que distingue la arquitectura de esta bella ciudad, considerada como una de las más hermosas de América, es el uso de la talavera en los edificios. Desde principios del siglo XVII, los azulejos pintados a mano adornaban las grandes edificaciones y las cúpulas de las iglesias. Todas estaban cubiertas de azulejo amarilla. En aquel entonces, en la arquitectura poblana se le llamaba la media naranja poblana, que eso es una cosa muy especial en la arquitectura poblana. Por su variedad en estilos arquitectónicos, a Puebla se le conoce como relicario de América. Puebla en sí tiene todos los elementos en arquitectura. Tenemos el barroco, el plateresco, el art deco, el churrigueresco, el herreriano, el neoclásico. La Catedral de Puebla es sin lugar a dudas uno de los lugares más admirados por todos los visitantes. Su exterior es de estilo herreriano, como el Escorial de España. El padre Eugenio Lira, vocero de la diócesis de Puebla, nos mostró el interior de esta joya arquitectónica. Padre, hablamos de la hermosa arquitectura, que es estilo renacentista. El estilo es, como bien lo señala usted, renacentista. Y tenemos aquí este hermoso ciprés estilo neoclásico. Las columnas también podemos verlas en este preciosísimo ciprés de la catedral, en el cual se encuentran los cuatro doctores de la iglesia, en el centro de la Inmaculada Concepción. Tenemos entendido que se le conoce también como la Catedral de Oro y Plata. Sí, porque durante un buen tiempo solamente se levantaron los cimientos y no había recursos ya para continuar la edificación. Entonces la gente decía que era la Catedral de Oro y de Plata porque estaba costando mucho dinero edificarla. Una de las muestras más hermosas de la arquitectura de estilo barroco en Puebla es la Capilla del Rosario, erigida en 1690. Otro bello ejemplo de arquitectura barroca es la Biblioteca Palafoxiana, cuyo edificio data desde finales del siglo XVI. Esta es la única biblioteca que queda en su estado original de la época colonial en toda Hispanoamérica. Así es, la que conserva el orden de sus libros está en el edificio donde se fundó y conserva su estructura en los inmuebles. Toda la arquitectura y todo el estilo es barroco. Es barroco, todo. Continuamos con México lindo y querido. ¡Viva la raza! Una de las áreas artísticas en que los mexicanos han logrado escalar importantes posiciones es el cine. Esto gracias al talento de personas como la directora y productora Natalia Almada, quien este año obtuvo el premio a Mejor Directora de Documental en el Festival de Sundance con su película El General. Un documental realmente apasionante, pero dejemos que sea ella misma quien nos hable de El General. En junio de 1978, a lo largo de 3 días, mi abuela y su amigo Mauricio hicieron estas grabaciones sobre mi bisabuelo, el general Plutarco Elías Calles.
elegido presidente de México en 1924. El general nació de unas grabaciones que hizo mi abuela en el 78 sobre su vida y los recuerdos de su padre, que fue el general Plutarco Elías Calles. Considerando que todo el mundo creía que mi padre era un hombre déspota y impositivo, estoy tratando de hacerles conocer la figura del general Calles, pues como yo lo veo, como padre. Lo que yo hice fue usar sus memorias y luego traerme esa voz y esos recuerdos al presente, como para ver cómo es el México de hoy en día a través de un lente personal y un lente histórico. Mi abuela, yo le decía a Tita, murió cuando yo tenía 13 años. Escuchándola 20 años después, recuerdo una voz de mi infancia y me gusta imaginarme que grabó estos cassettes solo para mí. Lo que se me hace muy interesante es que la gente realmente está usando el documental para hablar de la situación de nuestro país. En los archivos de mi bisabuelo encontré una carta del cineasta soviético Eisenstein, que viajó a México en 1930 para hacer su película Viva México. Para el final de su película, Eisenstein quería filmar una escena de la Revolución Mexicana, donde los campesinos se levantarían en armas contra los hacendados para vengar la muerte injusta del protagonista. Para llevar a cabo esta escena, Eisenstein le pidió a Calles 350 soldados de infantería, 50 zapadores, 50 soldados de caballería, 50 de artillería, 5 cañones de tipo no muy moderno, 10.000 cartuchos de salva para cañón, 10 minas y además un tren militar por un tiempo de 5 días. Pero se le acabó el dinero y Eisenstein nunca terminó su película. Es una visión de un retrato, en cierta forma, de México, el de hoy en día y el de antes, y cómo ese pasado y ese presente se mezclan y se conviven, y cómo lo vivimos de día en día, ¿no? ¿Y cuánto las vende ya que empieza a llover? Da 10, es da 10, ya empezando a llover ya es da 10. Antes de llover da 5, empezando a llover da 10, y el que las quiera y el que no, que se moje. Me gusta muchísimo trabajar en México, ¿no? Y siento que, porque soy mexicana, porque es mi país, mi cultura, pero igual si no hubiera vivido tanto afuera o si no tuviera esa parte de Estados Unidos, igual no me daría cuenta de las cosas de las que me doy cuenta. Los paisajes mexicanos son otro de los muchos atractivos de ese país. Hacer la lista de ellos sería interminable, pero hay uno, o más bien una, porque es una isla que actualmente sobresale, no solamente por su belleza física, sino también por ser el punto de partida del barco de la paz. Se trata de la isla de Cozumel. Cozumel. Nombre maya que significa tierra de las golondrinas. Esa bella isla bendecida por la naturaleza a la que las guerras no han llegado a lo largo de los siglos. Lugar de fascinantes paisajes. Cuna de la segunda barrera coralina del mundo y hogar de gente pacífica y amable. Es hoy líder de un espléndido proyecto denominado El Niño, el Mar y Cozumel por la Paz. El pasado 18 de junio, el Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que es una ONG de la ONU, nombró a Cozumel Isla de la Paz y coincide con el proyecto de este barco. Esta fabulosa embarcación, única en su clase, construida en madera por 40 constructores de barcos mexicanos para esta misión, fue bautizada como Trimarán Sanma, o Rocío del Cielo. La idea es que este niño cozumeleño recaudó mensajes de paz de niños mexicanos con la idea de que este niño en cada puerto que visite